les voy a mostrar un par espectacular de una marca que tengo rato de no pasar por este canal, pero es que la colaboración que hizo Dime, la marca de skateboarding, con ASICS está increíble y necesito mostrárselas. ¡Qué increíble caja! Vean qué bonita. Tiene los detalles de ASICS por acá. De este lado tiene códigos y tallas. Por acá también dice ASICS. La caja por el frente es lo más bello. Vean qué cool que está. ASICS por Dime. Y claro, es de unos tonos así como medio tierra, medio café clarito. Se les va a hacer agua a la boca, se los prometo. ASICS, que en japonés se dice ASICS, según lo que leí por ahí, hace una colaboración con Dime y vean qué belleza. Este es el GT2160, un runner de los años 2010, me parece que este salió en el 2011, es la continuación del 2150, tiene un par de mejoras, ya les voy a explicar, pero la colaboración que hace con Dime, marca de skateboarding, es simplemente una delicia. Vean qué hermoso par. Para los que estamos clavados en el retro running, esto es lo máximo. Vamos a poner la cajita a un lado y les voy a mostrar el par con lujo de detalles. Porque me parece que esto es de lo más cool que ha salido en el año. Vean, ahí en la toma lateral pueden verlo con toda su belleza. Como les dije anteriormente, este es un ASICS GT2160. Ahí lo pueden ver en el costado externo como está brandeado. Y ahí también al costado dice Dime, que es la marca de skateboarding que está colaborando con ASICS en esta ocasión y nos trae este bellísimo par al mercado, que de paso, el día que salió a la venta, duró minutos, se lo juro que se vendió por completo. De hecho, ese día de todos los lanzamientos que hubo, este fue el que se vendió más rápido. Eso me gusta porque creo que nos da un indicio de que la gente está súper abierta a probar nuevas marcas y nuevas cosas. Y claro, cuando vemos una colaboración así de bien ejecutada, entiendo perfectamente por qué es que este producto se vendió al instante. Y aunque no demande altos precios de reventa, me parece que es espectacular. Por acá tenemos un retro running que tiene toda una construcción hermosa de materiales sintéticos en su mayoría, porque la intención es que sea liviano para correr, obviamente, y eso es lo que tenemos acá. Tenemos un upper, como lo ven ahí en la toma lateral, que tiene un montón de cortes y paneles que son de materiales sintéticos, de materiales super livianos, y aparte un mesh en el toe box. Ese mesh en el toe box que lo ven ahí es de color cremita. Toda la parte superior es una combinación de detalles metálicos, como ven, que en algunos de los casos, como acá en la pura punta, son reflectantes, pues claro, para correr en la noche, para que te vean cuando te alumbran, para que no te atropellen, para eso son ese tipo de detalles. Y el resto de todos los detalles plateados que tenemos acá son súper sutiles, me encanta. En la parte de atrás, en el talón, vemos como tiene una capsulita de gel, es la tecnología que tenemos aquí presentes. Ya les voy a contar más sobre la tecnología y la suela, pero me parece muy hermoso. La combinación de colores es como capuchino con beige. No, me parece espectacular. Aparte, si ustedes notan, ahí en la toma lateral lo pueden ver perfectamente, tiene un degradado, no solo en todo el upper, sino que también en la entresuela. El degradado es hermoso. Creo que es de las cosas más bellas que he visto. Ahí pueden ver cómo pasa de un beige a un gris leve, un gris suavecito, y se ve hermoso. Y la entresuela también tiene un degradado, ahí como lo ven en la toma frontal, que pasa de un café o grisáceo oscuro a un beige aquí en la parte de atrás. Espectacular, me parece un detalle hermoso. La suela es de los detalles más especiales de este GT2160, porque acá tenemos una combinación de varias tecnologías, varias espumas de diferentes densidades, que lo que prometían claramente en los años 2010 y por ahí era que la experiencia del correr fuera más placentera, que fuera mucho más estable y que tuviera mucho mayor tracción. Es por eso que aquí en la parte del centro vemos una placa de TPU que también tiene un degradado espectacular, que ahí como lo ven en la toma lateral pasa de café a azul marino. Este detalle me mata, es increíble. Por supuesto que por ser un ASICS, esto tiene la tecnología de gel. Acá la vemos perfectamente, de hecho se siente riquísimo cuando la tocas. Y acá en la parte externa también vemos. El par es bastante liviano, creo que el único detalle que lo hace un poquito pesado es esta placa
que es de soporte y de estabilización, que es de TPU, eso le agrega un poco de peso, pero todo el upper es súper liviano, está hecho de materiales delgaditos y finitos, pero muy bien hechos y determinados perfectos. El mío no tiene costuras malas ni gomas por ningún lado, estoy súper satisfecho con la calidad del par. Viene con un solo par de laces incluido, como lo ven ahí, color cremita, me parece que le queda espectacular. Me hubiera encantado que al ser una colaboración trajera laces adicionales, pero me parece que no tiene, según yo no tiene, ¿no? Tal vez un cafecito le hubiera quedado espectacular, solo por si uno le quiere cambiar ahí el color beige, pero bueno, no importa, no pasa nada. Ahí en la plantilla vemos como dice GT2160, esa es la silueta por supuesto, le retiramos el relleno y vemos toda la construcción interna, en su mayoría es de un nylon, de un textil que está bastante acolchado, tiene buena ventilación porque puedo ver la luz a través de toda la parte frontal de este hermosísimo par. Y en la parte de atrás, acá donde descansa tu talón de Aquiles, se siente súper sabroso, está muy bien acolchado, ya me los probé y es comodísimo. Con respecto a tallas, este es un 9 americano, como lo ven ahí en la caja. Yo eso es lo que suelo vestir en ASICS, yo diría que este par es true to size. Mi pie es de un grosor bastante estándar, ni muy angosto ni muy ancho. Siento que este par queda true to size, creo que queda fiel al pie. Queda levemente justo, recuerden que así es como debe quedar un runner, pues la intención de este tipo de calzado es que lo utilices para correr, aunque por supuesto muy poca gente va a usar esto para correr, la mayoría de la gente utiliza este tipo de pares de lifestyle. ¿Por qué justito? Porque así es más cómodo, porque entonces el runner se flexiona en las partes correctas y no se te dobla y no se te hacen creases muy feos en la parte de adelante. Cuando el runner es demasiado grande, eso es lo que pasa. Así que yo les recomiendo que si ustedes quieren lanzarse por este par, que pueden comprar True to Size. Solamente si tienen el pie muy grueso, les puedo recomendar media talla arriba. Pero bueno, eso es un 9, yo es lo que suelo calzar y me queda perfecto. Es espectacular, es de los pares más bellos que ha salido este año. Me parece de lo más cool, de lo más alternativo, de lo más interesante. Si ustedes quieren probar algo fuera de lo tradicional y de las marcas ya muy bien posicionadas, los puedo invitar a probar esta gran colaboración. Me parece que Dime hace colaboraciones muy hermosas. Hace unos años me parece que hice un New Balance 860 versión 2 en dos colores, que por acá se los ilustro, están muy bellos. Esos no los atajé, pero me quedé con ganas del blanco. Y bueno, ahora que colabora con ASICS, era una perfecta excusa para conseguirse este par. Y la verdad es que estoy súper satisfecho. Es un gran par que es muy versátil, es muy cómodo, es bastante liviano en lo que cabe. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué les parece, si se lo comprarían, si se lo compraron. Poco a poco veo como ASICS va ganando terreno y terreno y no me sorprendería que en un futuro sea de las marcas más hot. Puede pasar, ojo. Pero bueno, cuéntenme abajo en los comentarios qué les parece este bellísimo GT2160 en colaboración con Dime. Déjenle un like al video si les gustó. Para los nuevos por acá, suscríbanse para que no se pierdan contenido como este. Por acá les dejo mi Insta, un besito. Y por acá les dejo dos videos recomendados. Este está muy bueno, este no se lo pierdan. Abrí un loafer de ALD, de AML Endor, que está espectacular para los que quieren ver zapatos. Por acá y por acá algún video sorpresa. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.